Muy buenos días y bendiciones, querida familia, paz y bien. Santa alegría. Con santa alegría hoy nos acercamos al mes de nuestra Madre Santísima, al mes de la Virgen, en la cual oramos desde ya por todas las madres de una manera especial, ya que nos acercamos a este mes hermoso en el cual honramos a las mujeres que nos dieron la vida. También, hablando de grandes mujeres, siempre hay un gran hombre que debe representar a la Virgen María y es San José. Hoy celebramos San José obrero, de la manera que empieza la liturgia, es tan palpable y única. Celebramos a San José, aquel que nos recuerda que el trabajo es un gozo y un dolor, pero también es un servicio a la comunidad, como lo vemos en estos tiempos, y es una cercanía a Dios el ser un hombre como él. Por ende, oramos también hoy por otros hombres que han sido muy ejemplares, como son los hermanos religiosos. Y hoy lo celebramos especial a todos ellos, ya que este día empieza la gran celebración del hermano religioso. Que Dios te bendiga a ti, hermano, que te has entregado por vida al Señor. Con eso, les dejo con una canción muy bella que se llama Glorioso San José, del grupo Alabanza de Música de Dios, y así nos preparamos para la Eucaristía. San José, fiel custodio del Señor, arca del divino amor, defensor de nuestra fe, de la familia de Dios, eres digno protector, faro de divina luz, refulgente como el sol. Hoy tus hijos van a ti, hoy suplican tu favor. Que los salves del error, que los lleves a Jesús. Oh glorioso San José, fiel custodio del Señor, arca del divino amor, defensor de nuestra fe, de la familia de Dios, eres digno protector, faro de divina luz, refulgente como el sol. Hoy tus hijos van a ti, hoy suplican tu favor, que los salves del error, que los lleves a Jesús. Pidiéndole a ese Dios que nos haga a modelo de San José, nos ponemos de pie y viendo hacia el altar en este día en el cual inicia otro mes en el cual muchos países siguen en cuarentena, pero también como en Puerto Rico ya nos están empezando a abrir ciertas puertas, ciertas fases para volver a la normalidad, para que nosotros seamos conscientes y prudentes en este proceso de transición y podamos digna, correcta y justamente volver a la normalidad que Dios nos permite. Por ende, viendo hacia la cruz de San Damián, decimos juntos: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Repitan después de mí: Señor Jesús, Señor Jesús, permíteme celebrar esta misa. Permíteme celebrar esta misa como si fuera la primera, como si fuera la primera, la última y la única de mi vida. Y la única de mi vida. Amén. Amén. Guardamos silencio por un momento. Y con alegría cantamos en esta fiesta de San José obrero, como también celebrando a los hermanos religiosos y a las madres en el mes de su honor. Escuchen qué cosa y cosa tan maravillosa cuesta un padre que no ha engendrado un hijo a quien otro engendra, un hombre que da alimentos al mismo que lo alimenta
cría al que lo cría, y a mismo sustenta al que lo sustenta. Manda a su propio Señor, y su Hijo Dios respeta. Tiene por amor una esclava, y por esposa una reina. Celoso tuvo y confianza, seguridad y sospechas, riesgos y seguridades, necesidades y riqueza. Tuvo a fin todas las cosas que pueden pensarse buenas, y a fin de María esposa y de Dios Padre la tierra. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Dios de la vida, que vino a salvar a su pueblo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, ¿cómo estamos? Bendecidos y resucitados. Y hoy en el día de San Obrero deberíamos decir listos para trabajar y servir al Señor, ¿verdad? Es un día en el cual recordamos el orgullo, el honor que es trabajar. Y para nosotros lo que hacemos, en verdad acá yo no lo veo como un trabajo, lo veo como una... como un ministerio, ¿no? Como un servicio, y por ende, quizás por eso no nos desgastamos de estar tres veces al día con ustedes y otros días más con los hermanos en otros momentos. Y hoy, hablando de servicio, quiero ofrecer esta Eucaristía por una persona muy especial. Es la hermana de uno de nuestros frailes, la hermana del difunto Fray Saúl, que falleció hace unos años. El día de ayer nos llegó la triste noticia que su hermana Marlene, la hermana Marlene de la hermana de Saúl, de Fray Saúl, también perdió la batalla contra el coronavirus. Por ende, oramos por ella, por su alma, por su familia, por sus hermanas que nuevamente vuelven a tener un luto tan profundo. Oramos por ella, como también pedimos por Beatriz Pons, que se sigue recuperando de la operación que tuvo el día de ayer. Y también entre nuestras oraciones por los afectados, oramos también por José Reyes, hermano de uno de nuestros frailes, Fray Carlos, es su hermano. José Reyes también, ayer lo llevaron de emergencia al hospital con dificultad para respirar por el coronavirus. Por favor, oren mucho por él, entre otras oraciones que vamos a estar compartiendo con ustedes. Hoy, como saben, en la parte inferior pueden ver las lecturas que son correspondientes para el día. Y ahí también van a encontrar, si desean acompañarnos con las oraciones de laudes, es un momento hermoso para ser iglesia. Por ende, reconociendo nuestra fragilidad y pidiendo perdón por nuestras faltas, oremos, reconociendo nuestra pequeñez por medio de los salmos. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado, aleluya. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concebió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Recrea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quienes nos están acompañando con los laudes son los Salmos del viernes de la tercera semana. Lava del todo mi delito, el Señor limpia mi pecado, aleluya. Cristo, cargado con nuestros pecados, subió al leño, aleluya. Mis ojos se deshacen de lágrimas, día y noche no cesan, por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada, entro en la ciudad desfallecidos de hambre. Tengo el profeta como el sacerdote, vagan sin sentido por en el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura, la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, cargado con nuestros pecados, subió al leño, aleluya. Entrad en la presencia del Señor con vítores, aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con vítores, aleluya. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que has establecido para el género humano
el precepto del trabajo. Concede propicio por el ejemplo y la protección de San José, que podamos cumplir con las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invitamos lo que les había prometido en días de hace días, que íbamos a escuchar la gran conversión. Pónganse atentos a esa gran conversión, porque de algo imposible Dios puede sacar algo posible y hermoso. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo amenazaba todavía de muerte a los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que autorizaran para traer preso a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió cuando se aproximó a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dará lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner preso a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes, a los hijos de Israel, y le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allí, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envió para que recobrares la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó la fuerza. Se quedó unos días
con los discípulos de Damasco y se puso a predicar en la sinagoga, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Servir es vivir? Vivir es servir. Ya tiempo no dicen esa frase, ¿verdad? No, es que hoy es bien propicia, hablando de la importancia del servicio, de la entrega y el amor. Como les dije al principio, San José nos da tres enseñanzas muy hermosas. Y aquellos que son devotos a San José, felicidades en este día. Y obviamente todos los hombres deberíamos de tener una cierta cercanía con San José, porque hay mucho que nos puede enseñar. Primero, como les dije, San José es un ejemplo de cómo el trabajo es dolor y gozo, ¿no? Sabemos que el trabajo no es algo que decimos, ah, vamos a trabajar, más hoy que es viernes, ¿no? Cuando uno dice, oh, vamos a trabajar el viernes, ¿no? Como que no quiere ya, o lunes, esos dos días no sé por qué nadie quiere trabajar. Pero el trabajo nos da un cierto gozo cuando uno recibe ese cheque, ¿no? Cuando esa recompensa de trabajo, uno se alegra. Ahora cuando llega la cuenta y de repente le llega la notificación en su teléfono que hay un depósito ahí bastante sustancial, uno se alegra. Da un gozo, da un apoyo a la familia, pero también el trabajo es sacrificado. Yo recuerdo la primera vez que me tocó trabajar en construcción y llegué a la casa con unas llagas en las manos, con unas ampollas que no aguantaba, ¿no? Sentía que los callos me iban a reventar. Y sí, es muy sacrificado, pero también ese sacrificio se asemeja al de Cristo, porque es un servicio a la comunidad, un servicio que apoya las necesidades. Nos damos cuenta ahora cuán necesario es el sistema de salud, un buen sistema de salud en nuestra vida cotidiana. Y es indispensable porque muchos de ellos no solamente lo hacen por amor, sino que lo hacen también por una gran necesidad,
pero un gran amor a los demás. Y eso es trascendental. Pero todo este trabajo, todo este servicio conlleva una gracia. Y es que cuando nosotros trabajamos, tenemos una cierta cercanía con Dios. Somos las manos de Cristo sirviendo a los demás. Somos la cabeza de Cristo pensando y ayudando a los demás, como nuestros gobernantes, como nuestros religiosos en esos tiempos están tratando de pensar de cómo ayudar, de cómo mejorar y acercarnos sobre todo a Dios. Y eso es hermoso. Por ende, hoy nos damos cuenta en la palabra de Dios de un hombre que se acercó a Dios. O mejor dicho, en este momento Dios se acercó a él. Y es uno de esos hombres que yo creo que hacemos bien en estudiar un poco. Primero que todo, todo mundo dice que Pablo se cayó ¿de qué? Un caballo. Un caballo. ¿Escucharon ustedes que en algún momento hablaban de un caballo en la palabra de Dios? No. No hay un caballo, dice la palabra de Dios. Escuchen nuevamente, dice: pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: no, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando uno escucha cayó, piensa que se cayó del caballo y le mete el caballo porque suena bonito. En esos tiempos, él quizás iba en un caballo, pero no sabemos si se cayó del caballo o ya estaba abajo tratando de establecer esa conversación con Jesús. Por ende, es dramático poner el caballo, pero no es bíblico. Entonces les aclaro eso. Pero ahora quiero que vayamos a tres aspectos para que usted sepa y sea el mejor trabajador, el mejor servidor, y sobre todo que usted tenga una mayor cercanía con Dios de la manera que Pablo la descubrió. Tenga en mente que celebramos hoy tres, podemos decir, acontecimientos especiales: José Obrero, la gracia del trabajo; segundo, tenemos también la fiesta, o en este mes, de la Virgen María. Y por ende oramos también por los hermanos religiosos. Y tenga en cuenta estos tres aspectos mientras vamos hablando. Primero, nos damos cuenta que en el versículo 13 al 14, lo primero que toda mujer, que toda madre, que todo buen trabajador debe tener es tener una cercanía con Dios. Hoy nos encontramos con un hombre al cual yo creo que fácilmente él hubiera podido decir que no. ¿Quién es el otro personaje que aparece con Pablo hoy, que es bien importante? Ananías, exacto. Ananías toma un rol súper especial. Y yo quiero que usted se ponga más que en los zapatos de Pablo para entender lo que está pasando en este pasaje, que se ponga en los zapatos de Ananías. Porque Ananías, imagínese, anda este hombre llamado Pablo que anda siguiendo a los cristianos como un carnicero para darles un abrazo y un besito de felicidades, ¿verdad? No, no anda ahí para decirle, para chocarle, decirle excelente trabajo por estar hablando de Jesucristo. Me impresiona lo impresionante que ustedes están obrando. No, está yendo a Damasco con el propósito de arrestar a los cristianos, traerlos a Jerusalén para que sean condenados a muerto, como quien murió recientemente. Esteban, como el gran Esteban, el primer proto mártir de la iglesia. Entonces es un carnicero, los anda buscando para destruirlos. Y obviamente, si a mí me vinieran y me dijeran: mira, hay alguien que anda destruyendo a los cristianos, así como Francisco cuando va donde el sultán, que saben que él está destruyendo todo aquel que habla de Cristo, que sigue a Cristo, yo no sé si tuviera tanta agalla. Por mucho que ame a Cristo, yo le puedo ser franco, yo lo pensara mucho. Pero ¿cómo podemos nosotros aceptar un reto casi imposible? Porque ir y decirle: mira, ve donde Pablo está ahí en Damasco, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, ve y conviértelo. Yo creo que no hubiera sido muy fácil. Por ende, hay que escuchar las claves de Ananías para entender cómo hacer lo imposible. Y primero,
dice la palabra de Dios en el versículo 13-14, del 13 al 14 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, ocurre lo siguiente. Ananías lo que hace, empieza a hablar con Dios, empieza a decirle razones justas. Y cuando nosotros tengamos miedo en algo, hermano, cuando estés turbado, preocupado, lo primero que tienes que hacer es hablar con Dios. Hablar con Dios. José también, en un momento árido, difícil, cuando no sabía qué hacer con la Virgen María, cuando iban a salir hacia Egipto, el Señor se le apareció y habló con él. Tenemos que buscar la manera para hablar con Dios. Porque escuchen lo que Ananías le contestó, y es justo lo que le dice: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, le dice, trae autorizaciones, le dice, de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invoquen tu nombre. Y Ananías, ¿con quién está hablando? Con Jesús. Le está diciendo, mira, hey, papá, si yo hablo de ti, este hombre me va a arrestar. Tú me estás mandando a la boca del lobo. A la boca del lobo. Me estás poniendo como una presa fácil. Pero no te puedes quedar solamente con hablar con Dios. No te puedes quedar simplemente diciéndole a Dios lo que tú piensas, lo que tú quieres, sino que tienes que escuchar a Dios. Y esta es la clave que te lleva a otro nivel espiritual. Todos hablamos con Dios, todos les pedimos a Dios, todos oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, una oración bellísima. Todos hablamos con Dios, pero pocos escuchan a Dios. Pocos escuchan a Dios. Y la clave de un cristiano que quiere crecer a otro nivel es porque te has quedado simplemente con el bla, bla, bla. Con el decirle a Dios lo que quieres, lo que necesitas, lo que esperas. Pero no escuchas lo que Él quiere para ti. No escuchas lo que Él te está diciendo. Eso le ocurre a muchos religiosos en este tiempo. O a muchos jóvenes. Estamos en esta semana que ya pronto celebramos el Buen Pastor, que están discerniendo la voz de Dios, están hablando con Dios, le están diciendo, Señor, ¿qué quieres? Y el Señor a veces a través de un hermano le dice, mira, considera la vocación. O hay mujeres que uno ve una posible vocación y ellas en su corazón sienten que eso es, pero dicen, no, yo quiero tener hijos, yo quiero casarme, yo quiero una familia. ¡Excelente! Pero estás escuchando lo que en verdad te va a hacer feliz. A través de la voz de los demás, Dios no te va a mandar un texto, un WhatsApp, pero sí te va a hablar a través de los demás. Sí te va a invitar. Y hoy la clave es también aceptar y escuchar a Dios. Escuchar a Dios, permiso. Primero, habla con Dios. Segundo, escuchas a Dios. Y aquí es lo que Jesús le dice, ¿no? Pero el Señor le dijo, versículo 15, no importa, tú ve allá, porque yo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. ¡Wow! Es un mensaje bien directo, ¿no? Le está diciendo, escúchame, ve, dale este mensaje. Por último, lo difícil es que nosotros sí hablamos con Dios, sí escuchamos por Dios, pero el nivel más alto de espiritualidad nos enseña a los grandes religiosos, es aceptar la voluntad de Dios como San José la aceptó en el sueño, como San José caminó en fe y se entregó, como la Virgen María dijo que sí, como los grandes santos han seguido a Dios a tiempo y a destiempo. Aceptar la voluntad de Dios es el otro nivel, es decirle sí, Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu voluntad. Es que en la Biblia hay muchos a quien Dios les llamó, pero les costó. Abraham, Jeremías es otro, ¿no? Si hablamos de santos contemporáneos, nos vamos a dar cuenta de un sinfín de santos, empezando con alguien como nosotros, que conocemos tanto a San Francisco de Asís, que el Señor le llamó una y otra vez, reconstruye mi iglesia, ¿no? Y él no quería hacer caso.
entre otros santos contemporáneos que Dios llama, pero cuando aceptan la voluntad de Dios que empiezan a caminar en lo sobrenatural. Y aquí es donde Ananías caminó en lo sobrenatural. Cuando acepta la voluntad de Dios, no vuelve y le redice a Dios: mira, oye, yo he andado dando mi vida por ti, ¿por qué a mí no me permite ser el superapóstol? No empezó a sentirse celos, sino que con humildad salió. Y cuando ve a Saulo, no le reprime, no le dice primero: ¡hey! Le dice, me imagino que Ananías en el camino debe decir: ¿cómo le voy a hablar a este hombre? ¿Qué le voy a decir? Que Jesús me manda. No, lo primero que él llega a decirle a Jesús es lo siguiente. Dice la palabra de Dios en el versículo 16 en adelante: Ananías fue allá, entró en la casa. Escuchen lo que hace. Le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Lo que hace, le lleva un regalo. Le lleva el regalo por excelencia, la imposición de manos, y lo confirma con el Espíritu Santo. Wow. Eso creo que son tres claves muy importantes que nosotros debemos meditar el día de hoy. Hablar con Dios, escucharle y aceptar la voluntad. Cuando uno hace eso, descubre las cosas que en el Nuevo Testamento tenemos, como es Juan capítulo 6, versículo 52 al 59. Esta gente, los judíos, no creían en este discurso del pan vivo bajado del cielo y mañana, muchos lo dejan. Cuando escuchamos a los discípulos que Jesús les dice: mira, esta gente se va, ustedes también se van a ir. Pero vienen palabras hermosas de aquellos que aceptan la voluntad de Dios. Por ende, hermano, hoy medita en lo que hoy te traemos, en hablar con Dios, en escucharlo y aceptar su voluntad. Estas tres palabras: hablar, escuchar y aceptar, te pueden convertir de un católico, de un religioso, de un sacerdote mediocre, de un laico, de un matrimonio frío o tibio, a un hombre, a una mujer viviendo el evangelio a plenitud. Por lo tanto, hoy hablemos con Dios, escuchémosle y aceptemos su voluntad. Que así sea. Amén. Hermanos, queriendo aceptar la voluntad de Dios, presentémosle nuestras preces y necesidades, orando obviamente en este momento. Usted puede ir agregando y enviándonos las necesidades que usted tenga. Algunas de ellas las hemos estado viendo, pero a cada invocación hoy responderemos. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Señor, tú que nos has revelado tu plan de salvación, proyectando desde antes de la creación del mundo, y eres fiel en todas tus promesas, escucha con amor nuestras plegarias. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Purifícanos con tu verdad y encamina nuestros pasos por las sendas de la santidad, para que obremos siempre el bien según tu agrado. Oremos. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Ilumina tu rostro sobre nosotros, para que libres de todo mal, nos saciemos con los bienes de tu casa. Oremos. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Tú que por Cristo nos reconciliaste contigo, danos la paz a nosotros y a todos los hombres del mundo, en especial a quienes trabajan y se sacrifican diariamente por intercesión de San José Obrero. Oremos. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Por la intención del día de hoy, por el alma
de Marlene, hermana de nuestro hermano Fray Saúl, por su eterno descanso, como también por la completa recuperación de Beatriz Pons. Oremos al Señor. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. También pidamos por la salud del hermano de Fray Carlos, por José Reyes, por María del Carmen Rivera y Karen Alvarado, por la intención especial de cumpleaños del sobrino de Angelita Betancourt, como también por el alma de Ricardo Santiago, que cumpliría 16 años de difunto, y también por el cumpleaños de Solimar Santiago. Oremos. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. También te presento, Padre, las intenciones que cada uno de tus hijos nos está haciendo llegar por sus necesidades, por los enfermos, como están pidiendo, así como Eva pide por su hijo, Suriel Rivera, para que consiga trabajo por intercesión de San José Obrero. Oremos al Señor. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Pidamos por nuestros benefactores, por las intenciones que tenemos en el cofre aquí ante el altar, para que Dios bendiga y escuche sus necesidades, y por las tantas generosidades que tienen con nosotros, que Dios aumente su bienestar económico para que así puedan ser generosos con otros también que lo necesitan. Oremos al Señor. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Por las madres en este mes de la Virgen María, para que Dios les bendiga abundantemente y con ejemplo de la Madre María, de la Virgen María, puedan ser mujeres que escuchen, que hablen con Dios y acepten su plan divino. Especialmente oremos por aquellas que estén encinta y estén considerando un aborto, para que Dios les permita escuchar su voz y el palpitar de esa criatura que llevan en su seno. Oremos al Señor. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Pedimos por nuestros hermanos en España, especialmente saludamos a Rafael, que se conecta con nosotros desde Sevilla, para que Dios restaure ese pueblo por intercesión de San José y fortalezca a todos aquellos que siguen combatiendo esta horrible pandemia. Oremos al Señor. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Oremos por nuestro hermano Fray Gabriel, por Fray Villarán y toda la custodia de Puerto Rico, y todos los hermanos y hermanas religiosas, para que Dios las colme de gracias, abundancia y paz, y que sean siempre celosos para proclamar las grandezas de Dios, y que no busquen un puesto, sino un servicio como Ananías, para llevar a los demás a Cristo. Oremos al Señor. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Atiende, Padre de bondad, esta y cada una de las plegarias que hoy traemos a tu altar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois granos de sal, antorchas que ha de alumbrar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy. Id amigos por el mundo anunciando el amor. Mensajeros de la vida,
de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy. Acercándonos al altar, oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos propicio que los dones ofrecidos se conviertan en protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José. Porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, al fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concediendo Jesucristo, Señor nuestro, por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en comunión, alegría, permítenos asociarnos a sus voces, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Francisco, Santa Clara, San Pío de Pietrelcina, San Leopoldo Mandic, San José de Leonisa, San Óscar Arnulfo Romero, nuestro Beato Carlos Manuel y todos aquellos santos quienes caminaron en los pasos de gracia y bendición y que hablaron con Dios, lo escucharon y aceptaron su voluntad. Confiamos obtener siempre tu ayuda por su intercesión, Padre amado. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y que desde sus hogares se unen para alabarte, bendecirte y glorificarte. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo nos llama a una mayor fidelidad. Y en este momento hablemos con Él, con la oración que Cristo nos enseñó, y dejemos que Él nos hable a nosotros para aceptar su santa voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos, compartamos fraternalmente un saludo de paz. La paz. La paz. La paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos queridos, aquí está aquel que nos quiere dar la paz. Aquí está aquel que quiere que hablemos con Él y que lo escuchemos para aceptar su voluntad. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Le invito, hermano, que medite en esta comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, y al no poderlo hacer ahora de forma sacramental, ven, ven, espiritual, mente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe yo de ti. Amén. Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma.
y al no poderlo hacer ahora de forma sacramental. Ven, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe yo de ti. Amén. Damos el Benedictus. El que come mi carne y bebe mi sangre habitará en mí y yo en él. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra por nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre habitará en mí, y yo en él. Aleluya. Oremos. Alimentados, Señor, con el manjar celestial, te pedimos humildemente que, a ejemplo de San José, llevemos en nuestros corazones las pruebas de tu amor y gocemos siempre del fruto de la paz eterna, y que por medio de al hablar contigo, de escucharte y aceptar tu voluntad, hagamos lo que tú quieres en nuestra vocación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hoy, como saben, hemos celebrado la gran fiesta de San José Obrero. Por lo tanto, a trabajar, ¿verdad? A trabajar en lo que Dios nos permita, en lo que podamos, en nuestros hogares, ayudar a cocinar algo rico, a compartir, qué sé yo, a arreglar la electricidad, lo que a Gabriel tanto le gusta hacer y tanto necesitamos hacer en el Centro Capuchino. Entonces, hoy un día para poner nuestras manos a trabajar. Por ende, no deje pasar el día sin tomar una o dos horas para hacer algo en su hogar, algo constructivo. Si es en su trabajo que está, hágalo con gran amor el día de hoy. Si es en su casa, vamos a ver qué hacemos para poner nuestras manos al servicio de Dios por medio del trabajo que, como San José nos lo enseña, hay gozos y alegrías en ellos, pero es un servicio a la comunidad que nos acerca a Dios. Y por último, hoy les dejo saber que a las 3 de la tarde tengo unas sorpresas para ustedes. Han escuchado ustedes a Brenda y a Jaime, ¿verdad? Últimamente, que salen en la cancioncita aquí de la comunión espiritual, de que salen en la Divina Misericordia cantándola. Bueno, hoy ellos nos van a acompañar a las 3 de la tarde, manteniendo la distancia social como a unos 20 pies. Entonces van a venir y van a cantar en vivo la Divina Misericordia para ustedes. Por ende, les invito a que sintonicen el canal de Fray Manuel
en YouTube, que se suscriban para recibir la notificación cuando ya empiece en vivo, como también acá lo pueden hacer en el santuario o en Fray Manuel o en la página de Fray Gabriel de igual forma. Y de esa manera podemos vivir ese momento a las 3 de la tarde. Mañana es una fiesta muy especial para la orden franciscana a nivel mundial. Es una fiesta que se le llama la Divina Pastora, ¿no? Entonces el domingo tenemos el Buen Pastor. Mañana celebramos la Divina Pastora. Entonces vamos a tener algo especial para ustedes en la mañana y algunas sorpresas probablemente para nuestros servidores. Entonces, servidores capuchinos, estén al tanto que ya pronto tenemos algunas sorpresas para ustedes. Con eso dicho, a trabajar se ha dicho. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. El Señor vuelva su rostro hacia ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. El Señor vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Las bendiciones de esta Eucaristía han terminado. Ahora pueden ir en paz a servir y a vivir lo que han recibido. Amén. Demos gracias a Dios. Las bendiciones continúan, no terminaron aquí, continúan fluyendo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón.